sensación singular, la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón, y aunque no me guste el avión, lo disfrazan de amistad.
vez por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar.
cargadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta de un genio Salvador Dalí. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza? Petardos que borran sonidos de ayer
y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. De enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. Febrero, Polo Sur.
de Bowers, Wilson y Scott, que las ayudas que nunca nos llegaron vayan a los que quedaron, nuestros hijos, nuestras viudas, como un inglés mueren tres. No hubo nacidas, no hubo platicas, no hubo Dios ni hubo reina, solo nieves eternas en la Capitán Scott. Evans, Wilson, Bowers, Seagulls. ¿Quién se acuerda?